No queda lejos de la galería de manantiales la nave de envasado de aguas, donde son embotelladas bajo la denominación de Aguas de Marmolejo. Las aguas del balneario de Marmolejo son conocidas desde muy antiguo. Juan de Dios de Ayuda, médico titular de dos cabildos de la ciudad de Guadix en 1794, publicó un tratado de las aguas minerales de Andalucía. Entre ellas habla de la de Marmolejo. El proceso de envasado de las aguas minerales es muy sencillo, puesto que apenas lleva elaboración. Se castan del manantial, se suben a la planta de envasado, después de un filtrado, van directamente a la botella. La gaseada se le añade un poquito de gas carbónico, 6 gramos por litro y ya está, no tiene más proceso. Las aguas del balneario de Marmolejo se comercializan y se venden en Andalucía, principalmente en Extremadura, La Mancha y en Madrid. Las aguas de Marmolejo, que obtuvieron el Gran Premio de Honor en la Exposición Universal de 1900, están especialmente indicadas para las enfermedades renales como la litiasis, el edema netropático o la nefritis subaguda y subcrónica. Igualmente se obtienen inmejorables resultados en toda clase de anemias, trastornos metabólicos y del aparato digestivo, así como en las dolencias del hígado y vías biliares como hepatitis, ictericias, colangitis o insuficiencias hepáticas. Utilizadas por el momento exclusivamente en bebida, existe el proyecto de erigir instalaciones balneoterápicas en un futuro próximo. Muchos han sido los personajes destacados del mundo de las letras y de las artes que pasaron por Marmolejo como unos agüistas más. Llegó a ser famosa la tertulia que se reunía en torno al taller del simpático alfarero Vallejo, desarrollándose sabrosas conversaciones entre cacharros de barro y vasijas vidriadas. Incluso hubo quienes quisieron perpetuar su estancia en el pueblo y su amistad con Vallejo, rubricándola con unos versos, como estos de los hermanos Álvarez Quintero. Nos ha asegurado un viejo que Santas Justa y Rufina, de alfareras claro espejo, por inspiración divina vinieron a Marmolejo y su herencia de arte fina le dejaron a Vallejo. La historia de Marmolejo estuvo ligada durante siglos a la de Andújar.